fuera de los problemas, Sebastián? Yo siento que no se están tolerando, pero de alguna manera todas tienen la misma opinión un poco sobre Andreina. Yo no la conozco a fondo, no he convivido con ella, pero lo que veo es que todas están de acuerdo con que ella es un poco pasada. Lleva cinco días sin cambiar de opinión. O sea, no creo que todas estén equivocadas. Ok, yo no me meto en lo de ellas, hablo de ti, porque eres hipócrita. Tranquilo, ¿te preocupa que saquen a tu novia? No me preocupa ella, me preocupa, eres tú. No, pero es que ya no sé. Pero ¿por qué? Mira, ya cállense la boca. Yo me siento bien, porque están haciendo todo mal. Vamos a recordar unos momentos dulces de Andreina, que es el tipo de persona que pelea por un hombre. Yo también. No creo, no la percibo. Yo espero, la verdad, porque siento que... Bueno, es que yo siento como que de solo de ti siento que yo puedo hablar, pero de ahí como que yo entro y digo algo. Tú te vas a dar cuenta. Ya, no sé si ahorita, pero no me siento. No, ahora voy a observar. Pero observa y vas a ver que yo voy a decir algún juego o algo y es como que... No sé. Y sí, que como que te da más atención a otras personas que a ti. Sí, como que no siento ese compañerismo de antes. Uh-huh. Y yo aquí, ustedes tienen una semana aquí. Sí. Yo llegué hace como así ahorita. Uh-huh. Y yo voy a ser fuerte, eso sí. A mí, sí. O sea, yo voy a lucharla hasta el final porque tú no sabes lo que me ha costado estar aquí. Andreina, te veo llorando. ¿Qué piensas de este video? Sin palabras, la verdad. Yo solo vine acá a divertirme, a pasarla chévere, a eso. Ese juego de auto-victimizarse no es tan chévere, ¿ves? Yo creo que no lo tomes a mal, pero es un momento en el que uno debe sentarse y autoanalizarse. Hey, parce, ¿qué estoy haciendo mal? Para que todas digan eso. Entonces, es mi humilde opinión. Miguel, yo sé que tienes algo que quieres decir, pero lo vas a decir después de este video. Me recuerdo tanto que tú dijiste, sí, es que tú quieres conocer a cinco más. Y yo te dije, a ver, no puedes estar creyendo. Yo no dije eso. Solo porque me acuerdo que Jessica lo había dicho. Y tú dijiste que sí, que de cinco. Y yo te dije, no puedes estar creyendo todo lo que diga la gente. No es que lo crea, yo te estoy viendo, ¿no? No, porque Jessica justo también me pidió disculpas y me dijo a mí, Andreina, ¿sabes qué? Lo dije muy mal, no era así como lo quería decir, no eran cinco, yo no. Y yo no lo digo por lo que dijo Jessica. Y no está mal que yo conozca. Yo conocí a las tres personas y me elegí y decidí por ti. Dije, oye, de los tres. O sea, yo pienso que la actitud que yo tomo hoy te debería decir todo lo contrario. Te debería decir que me importas y que si me molestó algo fue porque me importas, ¿no? No porque en verdad quiera conocer a alguien más. ¿Me explico? O sea, yo te dije a ti, la única manera que yo conozca a alguien más sería que tú también sigas en eso y como yo no te veo que me pones como prioridad, yo no voy a estar tampoco poniéndote como prioridad a ti. ¿Y por qué dices que no te pongo prioridad? Si no he dicho que no me pongas prioridad, por eso no he buscado otra cita. Sí te he puesto en prioridad, pero tú me haces dudar de que si yo soy tu prioridad y yo tampoco quiero... No se ha notado que la eres. No, hoy no me lo hiciste. Claro, nada. Hoy porque tuve mi actitud, pues no la tuve porque estaba molesto. Pienso que la actitud que yo tomé hoy no hace sentido que signifique que sea que yo quiero conocer a otra persona y por eso me comporté así. Todo lo contrario. O sea, si me comporté así fue porque algo me molestó. Y a lo que voy, me estás conociendo también, estás dándote cuenta cómo soy, te estoy explicando, estoy tomándome el tiempo. Ni siquiera quería cenar en realidad, prefería seguir hablando contigo. ¿Qué es claro para ti? Que es claro para mí, te estoy diciendo que no quiero conocer a nadie más porque tengo buena química contigo. Si la química sigue bien, sigamos. Si tú te sientes que ya no está bien la química y ya tú no quieres hacerlo tampoco, entiendo. ¿Tú estás seguro de que me quieres conocer? ¿De que no vas a estar dudando porque tú me ves coqueta? Miguel, has querido hablar todo este rato. Es tu momento para explicar, para hablar. Ok. Respondiendo ahora a todo lo que acabamos de ver en el video, como dije, creo que Andreina ahorita mismo está pasando por un momento fuerte por todo lo que está pasando tanto en la casa de ella como con los comentarios que estamos escuchando del lado acá. Y pues nada, respecto a lo que pasó ayer, sí, yo no lo niego. Yo desde que llegué aquí dije que si sentía química con una persona
no quería andar como en ese juego de estar de picaflor, conociendo aquí, conociendo allá, porque si yo siento una buena vibra en un lugar, me gusta seguir por ahí y no dañarlo. Pero respecto a las cosas que ha pasado ayer y lo que vivimos, creo que tanto ella como yo estamos de acuerdo en esto, nos estamos conociendo. Yo empecé a ver las cosas que no le gustan, ella empezó a ver las cosas que a mí no me gustan, y pienso que para ambos es la misma decisión, como que pienso yo que lo mejor es un respiro, tomarnos el tiempo de pensar bien las cosas. Si ella quiere conocer más gente, ella es libre de conocerlas, yo no tengo nada en contra de eso, se lo dije ayer. La verdad pienso que no significa que nos llevemos mal ni nada, simplemente estamos empezando esto, no podemos tomar decisiones apuradas. Yo creo que desde que vi aquí, como lo dije, no me di la oportunidad de conocer a más nadie tampoco, porque sentía esa buena química ahí. Y no quiero decir que no la siento, todavía me parece una persona súper interesante, una persona increíble. Pero pienso que lo que nos merecemos los dos es como un tiempo para pensar bien las cosas. ¿Pero ya sientes que esta decisión la tomaste tú o la tomó ella con sus acciones? No, siento que yo no voy a hablar de las acciones de ella porque pienso que ella está en todo el derecho de hacer lo que quiera hacer. Okay. Yo también estoy en el derecho de actuar como yo quiera hacer. Si ayer me comporté de una manera frente a cámara, se lo dije a ella primero hablando con ella, hoy de nuevo me disculpo, yo no soy así, pero también soy humano y a veces me enojo y a veces reacciono de maneras que puedan ser groseras o lo que sea, pero no fue como que porque yo es así, fue simplemente un mal momento que tuve y pues nada, ella obviamente le molestó también, le afectó y pues nada, creo que ayer cuando tuvimos la discusión que tuvimos, pudimos hablar de todo esto un poco, no es una decisión que estoy tomando yo solo, ella también me lo dijo ayer y pienso que es lo mejor, simplemente darnos un respiro, que ella pueda seguir participando del poder del amor, conociendo más personas, yo también me voy a dar la oportunidad de tomarme mi tiempo para pensar bien las cosas, para conocer a las demás personas y ver qué pasa. O sea, creo que no hay como que buscarle un problema donde ya no lo hay. O sea, simplemente fue algo que tuvimos una discusión ayer, por algo nos quedamos hablando un poco más de tiempo como para tratar de resolverlo y pues nada, yo me siento tranquilo con esto, espero que ella también. Y yo lo que no quiero es seguir con este problema, pues simplemente ya lo que pasó, pasó. Aquí estamos empezando, estamos aprendiendo y creo que a eso vinimos todos. Chicos, Renier. Yo pienso que tú estás tomando una decisión un poco precipitada. Estás como que, no sé, apresurándote a las cosas. Yo creo que no la has llegado a conocer bien. Y es como que la estás dejando ir. O sea, si tú de verdad la quieres, lucha por ella. Estás como que vamos a darnos un tiempo, vamos a conocer a otras personas. Sí, bueno, quizás es entendible porque por las cosas que están pasando, hay veces permíteme hablar, ya tú hablaste. Hay veces que uno debe tomarse un cierto respiro porque las cosas abruman a uno y uno quiere el break, ¿verdad? Y el respiro también es que Andreina también ha decidido conocer a otra gente. Él a lo mejor no. Él es quiere respetar la decisión de Andreina de que conozca a otra gente. Porque eso también es muy válido, Andreina. Entonces, ¿y a lo que voy? Pero no he terminado. Yo lo que quiero saber es, entonces, ¿fue una decisión mutua? ¿O eres tú el que estás decidiendo eso? Porque ella no ha dicho nada de tomarse un tiempo, eres tú el que lo dijiste. Antes que ella responda, o sea, yo aprecio mucho lo que me estás diciendo, pero es como que somos diferentes. Tú no has vivido lo que yo he vivido cuando estaba en las citas con ella, cuando he estado hablando con ella, no la has conocido de la forma que yo la conocí, ni has vivido lo que yo estoy viviendo. Tal vez para ti pienses que es como que la estoy dejando ir, pero yo creo que desde que llegué aquí he mostrado que mi enfoque estuvo en ella. Yo he mostrado que no he estado de picaflor, tal vez, tratando de conocer a una, a la otra, a la otra, a la otra. Yo traté de enfocarme en algo, en dejarme llevar y abrirme en lo que estaba sintiendo. Y pues nada, si las cosas en un momento se tornan difíciles, no es que me estoy rindiendo. O sea, no significa que yo tal vez en el futuro no pueda volver a tener una cita con ella. Pero por lo menos por ahora creo que lo más sano para los dos y lo más tranquilo sería que, ¿sabes? No apresuremos las cosas, que ella se tome su tiempo de seguir conociendo a la gente. Yo también lo voy a hacer y no nos llevamos mal. Pienso que no estoy mintiendo si digo que no nos estamos llevando mal. O sea, es como que, ok, es la decisión que pensamos que es lo más tranquilo, lo más sano y pues nada.